guerra. Una guerra protagonizada por mujeres por la barra de Chacarita, Rolón. Así es. Dos hermanas que están enfrentadas en este momento por el control de la barra brava de Chacarita. Cuando hablamos del control de la barra brava, estamos hablando de, primero, del control de una larga lista de negocios ilegales. Esto es lo que realmente se están disputando. No tanto la pasión por el fútbol, que es una excusa, ¿sí? Sino que se peleaban, yo soy más hincha que vos, no, yo soy más hincha que vos. Claro. No, no pasa por ahí, Nico, sino pasa justamente por una serie de negocios ilegales que en el caso de Chacarita es muy amplia. ¿Por qué digo que en el caso de Chacarita? Porque cuando uno habla de un equipo muy grande de primera división, por ejemplo, hay concesiones, hay licencias que se entregan y hay ciertos negocios a los cuales una barra brava no puede entrar. En un club más chico, que tiene una dimensión más pequeña institucionalmente, los negocios son más grandes. Se conocen entre todos. Además, que por ejemplo, te doy un ejemplo muy puntual. No hay una tienda oficial que venda los productos de Chacarita, las remeras de los jugadores. Si vos querés, sos hinche, querés tener la remera de Chacarita, no podés ir a la tienda del club de Chacarita a comprarla. ¿Quién maneja ese negocio? Las damas, una de las damas. La barra brava tiene sus talleres clandestinos que hacen réplica de las remeras y explota la venta de estas remeras. Qué sofisticado el sistema. Porque justamente porque vos vas a pensar, un equipo más grande lo tiene una gran marca deportiva que tiene su licencia, lo vende en Casa de Deportes. Cuando es más chico el negocio, te da más posibilidad para el truchaje, para la venta. Además para necesitan más caja porque Pero, en un River Boca, no sé, tal vez si siguen estando los trapitos, la recaudación es mucho mayor. Por supuesto, igual estoy hablando solamente de uno de los negocios que enfrentan en este momento. ¿Cómo se llaman las damas? Angélica Molina, apodada La Dueña, que es a quien estábamos viendo recién, y su hermana Ana Molina, alias La Negra. ¿Cómo llegan estas dos mujeres a estar enfrentadas, a estar en esta posición de poder? Vos dirás, ¿están deconstruidos los hinchas de Chacarita? En realidad lo que pasa es que viene por el lado de la herencia. No, hay una cuestión de herencia. El poder en las barras bravas muy comúnmente se va heredando entre familiares. Los padres le pasan el poder a los hijos. Aquí en Chacarita pasó esto. Como Michael, como Vito Corleone a Michael. Por ejemplo, Nico, ¿qué pasó con Chacarita? Había un histórico líder de la barra que se llama Raúl Escalante, que hace unos años decidió ir por una vía que también suelen utilizar mucho los barras de mucha experiencia, que es meterse en el mundo dirigencial del club. Pasar del tablón a la comisión directiva, ¿sí? A la legalizarse de alguna manera. Sí. Escalante se abrió de la barra para entrar a una vocalía en el Club Chacarita y dejó el poder en manos de uno de sus hijos, ¿sí? Uno de sus hijos apodado Chucky. ¿Qué pasó con Chucky? Algún día todo esto será tuyo, Chucky. Le dijo, algún día todo esto será tuyo. Chucky se hizo cargo del poder de la barra, pero cayó preso de un operativo antidrogas. Porque uno de los negocios que rodea la barra brava de Chacarita, históricamente y mucho más en los últimos tiempos, es el narcotráfico. No el narcotráfico concentrado en el club, sino lisa y llanamente el manejo del narcotráfico en una zona como puede ser la de San Martín, que arde, es donde está Chacarita y es una zona que arde. Ahora vamos a repasar todo lo que contabas. El taller clandestino para la venta de merchandising trucho de la reventa. Sí. Narcotráfico, por ahí. Robos. Todos delitos, digamos, con cierta complejidad. Todo eso sucede, y además diversificados y concentrados supuestamente en los mismos actores. Así es. ¿Todo eso tiene que contar con la connivencia de alguien del poder? Sí, mínimamente de la policía y en un segundo lugar con alguien del poder político. En este caso, quien siempre sobrevuela, y no digo que esté vinculado con esta guerra directamente, pero quien siempre sobrevuela la zona y el Club Chacarita es Luis Barrio Nuevo. Esto lo sabemos y de hecho una de estas mujeres, Ana Molina, se ha mostrado en los últimos tiempos en algunos actos junto a Barrio Nuevo. Se mostró, lo cual no quiere decir que Barrio Nuevo tenga alguna relación, pero para la interna, mostrarte junto a un político poderoso en el distrito o en este caso en la política del club, Barrio Nuevo fue presidente de Chacarita. Sí, te retiro más independiente después. Te da mucho peso, sí, seguramente. El tema con respecto a la barra en concreto, ¿cuál es? Cuando este joven Chucky, que yo les decía, hereda el poder temerario y cae preso, ¿qué pasa? Su madre, que es Angélica Molina, la dueña, decide hacerse cargo del negocio familiar. ¿El apodo de doña Angélica cuál era? La Dueña. La Dueña. ¿Qué pasa? Vos dirás, ¿por qué no se hizo cargo otra vez Escalante, el papá de Chucky y pareja en algún momento de Angélica? Porque el papá de Chucky, Escalante, sufrió una ACV el año pasado. Entonces, primero se había abierto para meterse en la política del club. En segundo lugar,
sufrió una enfermedad, dejó todo en manos de su hijo cae preso, queda como única referencia o la que decide tomar el mando es la Angélica. La mamá de Chucky. Lo que dicen es, maneja sectores de la barra que están vinculados a la zona de Villa Maipú y a la zona de Villa La Rana. Villa La Rana es en San Martín. Vos conocés Villa La Rana. Hay que manejar la gente de Villa La Rana. Sí, porque es uno de los focos. La dueña debe ser brava. Del narcotráfico. La madre de Chucky. Y sí, Nico, y en algún momento La Rana también fue uno de los epicentros de los secuestros express en la zona no solo de San Martín, sino de San Isidro. Iban a secuestrar a San Isidro y llevaban víctimas a La Rana para operar desde ahí. El tema es que Angélica Molina en un momento se enfrenta con alguien que le empieza a disputar el poder, alguien que tenía preeminencia en otras zonas de San Martín, como es José León Suárez, como Villa Corea, ¿sí? Villa Corea es otro lugar que siempre aparece vinculado con el narcotráfico. El crimen de Candela. Con el crimen de Candela, con los secuestros. Ana, entonces, se le planta a su hermana Angélica y ahí empieza un enfrentamiento en el cual Angélica echa de la tribuna a la gente de Ana, le dice, ustedes no pueden volver, y empieza a mostrarse su gente en la tribuna, cuentan, armados con facas, sacándose fotos. Todo esto llama la atención de la Previde, del Organismo de Seguridad Deportiva. Perdón, ¿el apodo de la doña Ana? La Negra. La Negra. La Negra y la Dueña. Ahora, es bastante llamativo lo que les confiscaron. Si te parece, vamos a reemplazarlo en placas y nos seguís contando más detalles, Rolo. Así es, porque esto que estamos hablando, ¿qué les confiscaron? Es lo que ocurrió anoche en ocasión del partido que iban a jugar y que terminaron jugando Chacarita contra San Martín de Tucumán por el Nacional B, por la fecha del Nacional B de fútbol. En la previa había muchos informes en relación a que iba a haber un enfrentamiento, un intento de la banda de Ana, de La Negra, de la barra disidente, si se quiere, por tomar el poder, o por lo menos por ir a hacerle frente a la facción oficial, a la de Angélica. Con estos informes de inteligencia, la policía fue al lugar, fue a la zona. Hace rato las estaban caminando. Exactamente, Nico. Con esta información fueron a la zona del estadio y detuvieron a 4 integrantes de la facción de La Negra, de la facción disidente. De Doña Ana. Con esto que estamos viendo en pantalla, una pistola calibre 22, una pistola calibre 9 milímetros, que es igual a las que usa la policía. Y lo que más llamó la atención a lo que veíamos recién, una ametralladora, una pistola ametralladora, una pistola ametralladora PAM, ¿sí? De color plateado, que no es un color muy habitual. Así tira. Sí, es una pistola ametralladora, o sea, es una ametralladora simple, pero que, como bien decías, Nico, era en ráfaga, ni hablar. También había una pistola calibre 380, le secuestran 4 armas de puño más esta pistola ametralladora. Todo esto para ir a la guerra. ¿Qué guerra? La guerra entre barras que esperaban dar en las inmediaciones del Estadio Chacarita anoche. La policía logró frustrarlo esto, pero lo que no logró terminar y que no están logrando terminar las autoridades es el enfrentamiento y la guerra por estos negocios ilegales. ¿Qué capítulos se esperan por delante? Por empezar, Chucky, el hijo de la dueña, está por ser liberado. Poco tiempo va a cumplir su condena, con lo cual, se entiende, va a tratar de volver a hacerse con el poder. Tener a la madre. Por ejemplo. Sí. Hay otro tema, el narcotráfico que está dando vueltas atrás de todo esto. En los últimos tiempos se ha instalado gente vinculada al narcotráfico de la Villa 1114, de acá de la capital, gente de origen peruano que tiene de alguna manera el monopolio del reparto de la droga, la distribución de la droga aquí en la capital, han ido a distintas villas de San Martín y lo que se dice es que estarían con la gente de Angélica, de la dueña. Del otro lado, que se dice que hay gente vinculada al narcotráfico de origen colombiano. Ahí está la metralleta, mirá, en la pantalla. Ahí está, ves que es una ametralladora muy llamativa, plateada. Es. En general suelen ser negras estas armas, pero a quienes las usan les gusta que tengan algún variante. A Doña Ana le gustaba plateada. Claro, digo, es traspolando, es muy de narco esto de el arma que tenga alguna diferencia, que sea dorada, que sea plateada, que tenga grabada alguna inicial. Esta pistola ametralladora llamó mucho la atención y por eso lo destacaban los policías. El tema que les decía es, lo que se viene es, ¿qué va a pasar con esta guerra cuando entren, si entran en juego, factores del narcotráfico, que está muy desarrollado en la zona de San Martín? San Martín tiene al menos 53 villas donde 53. Hacen pie muchos grupos de narcotraficantes y delincuentes comunes, conviviendo lógicamente con gente humilde, pero el delito y la barra de Chacarita siempre han estado muy cerca, históricamente, en los picos de secuestros express y secuestros extorsivos de comienzo de los 2000,
había integrantes de la Barra Brava de Chacarita metidos de lleno que han terminado presos. ¿Sí? Me acuerdo del nombre de Cristian Bétiga, el Papu Bétiga, que era un referente de la Barra de Chacarita, que al mismo tiempo estaba cometiendo secuestros extorsivos en la zona. Esto parece repetirse una y otra vez alrededor de este club, que como decíamos, tiene los negocios ilegales tradicionales de un club de fútbol, ¿sí? También hay que agregar el de la comida, pero también tiene el de la droga y el de las armas pesadas.